El colectivo de profesores del centro, adjunto a la oficina del conservador de la URBE, se encarga de capacitar de manera teórica y práctica a los estudiantes en varias especialidades. Desde las vacaciones estamos divulgando eh, la matrícula, es decir, los requisitos que deben tener los estudiantes para ingresar a nuestro centro. Los estudiantes deben tener de 17 a 25 años de edad, noveno grado aprobado, y deben estar desvinculados del trabajo. Los estudiantes están aquí en un periodo de dos años y salen como obreros calificados en restauración de las especialidades de eh, albañilería, damos cinco especialidades: albañilería, jardinería, cerámica, carpintería y soldadura. Estos estudiantes, al concluir eh, estos dos años, eh, salen preparados y eh, se ubican en las diferentes obras que se realizan de restauración en nuestra ciudad. Gracias a un proyecto de colaboración que tenemos con otros países, tenemos la facilidad de algunas maquinarias, en el caso de la carpintería, la sierra, bueno, todas las maquinarias que son específicas para la carpintería, y en el caso de los materiales, la oficina conservada nos facilita bastante el tema de los materiales. Aquí ellos aprenden la parte teórica en las aulas, en los talleres nuestros aprenden la parte práctica, pero realmente en esas obras es donde ellos aprenden la parte fuerte de lo que es eh, su especialidad. La carpintería, la parte de los soldadores, la soldadura, cerámica. Ahora mismo para este curso, ¿en qué proyectos está trabajando la oficina que los estudiantes pudieran llegar y los interesados conozcan dónde pudieran estar trabajando? Bueno, eh, la escuela está... Eh, apoyando también eh, un trabajo que está haciendo la oficina acá en García de la Ahí Hay algunos alumnos que están incorporados. Estamos trabajando la parte nuestra, la carpintería. Estamos trabajando también apoyando el tema de los vitrales, la restauración de vitrales con la cristalería, alguna parte de carpintería y demás. Con la misión de rescatar el centro histórico urbano de la ciudad de Cienfuegos, patrimonio cultural de la humanidad, la Escuela de Oficios para la Restauración Josep Tantet celebrará su 15 aniversario. Celebrará su aniversario 15 el próximo 28 de septiembre. Aliena Armas Enríquez, no